Vino Amadunay Loenu Alenu Mahaseya Denu Ponen Alenu Mahasia Denu Ponené. Vamos a rescatar un manual muy importante de Alajá, que son las normas que tenemos que acatar para la atención del difunto. Cuando hacemos la tahará, cuando hacemos la purificación antes del entierro. Esto fue escrito por el rabino Yonah Blixten, Zichrono Libraja, en el mes de Av, en Nahem Av, del año 5762, justamente agosto del 2002, hace 20 años. Justamente yo también trabajaba en ese mismo momento. Ahora, vamos a tratar de leerlo y así nos vamos a ilustrar. Dice, el orden de lavado y purificación. La tahara. Es una costumbre del pueblo de Israel lavar y limpiar al difunto. Así dice Kohelet, en el libro Eclesiastés del rey Salomón, capítulo 5. Como salió de las entrañas de su madre, así como salimos desnudos al nacer, así desnudo volverá a irse de este mundo. Cuando nace lo lavan, ¿verdad? Un bebé cuando nace lo lavan. Cuando muere, también lo lavan. La salida del vientre materno, la salida de los cuerpos de este mundo, los dos son partos por igual, así está escrito en Talmud Babilónico, el Tratado de Shabbat, página 151, y también en Shulchan Aruch, Shabbat de Yoreh de A, en el inciso en la Alajá 352. Se acostumbra hacer la tahará, la purificación, antes del entierro, porque así se asegura que estará completamente limpio. La Hebra Kadishá, dice el rey David, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Agrega nuestros sabios. En Talmud Babilónico, Tratado de Sotá, página 14. Ustedes deben ir detrás de Hashem. Debemos emular las cualidades. Así como Él, Dios, viste a los desnudos, así lo harás. El santo bendito sea, visita a los enfermos, también tú debes hacerlo. El santo bendito es, consuela a los deudos, también tú lo harás. El santo bendito es, entierra a los muertos, tú también tienes que preocuparte por eso. En todos los lugares donde nuestro pueblo está disperso, allí encontramos a la Hebra Kadishá, la Santa Sociedad, que es un grupo de voluntarios de primera jerarquía que se hace cargo de los fallecidos. Se denomina Santa Hebra, una logia santa, así como cita el versículo, y a los santos que están en la tierra, dice el Tehilim 16. También se le conoce bajo el nombre de Gomelet Chesed Shel Emet, porque realiza obras benéficas de verdad, sin interés. Así como pidió ya Jacob Avinu, nuestro patriarca, a su hijo Yosef, cuando él falleció, le dijo: harás conmigo merced y verdad. Y así lo explica Rashi. Merced y verdad son el bien que se hace con los muertos. Auténtico bien, puesto que no se puede esperar retribución alguna. Hay quienes opinan que esta sociedad se llama Chesed Shel Emet, de merced y de verdad.
porque Emet, verdad, significa eternidad, es el nombre de Dios, Nitzvut, y porque Él es Dios viviente y Rey eterno. Su sello es verdad, se está escrito en el Talmud de Jerusalén, el Tratado de Sanedrín, capítulo 1. La merced se hace para con los muertos. La purificación, el vestido, el acompañamiento, el entierro y una eterna finalidad. Apegarse al Dios único del mundo. A Hashem, bendito sea su nombre. El 7 del mes de Adar, día del nacimiento y fallecimiento de Moshe Rabbeinu, fue fijado como un día de Hebra, de la Hebra Kadisha, porque Hashem fue el que se ocupó de los restos de Moshe. En Jerusalén, en Jerusalén, acostumbran a ayunar en ese día. Se recita Selichot, rogativas especiales, y se lee en la Torá en el resto de la mañana. También hay un tikkun especial. Tenemos grabado también un shiur sobre eso. Y todos los de la Hebra Kadishá van al cementerio, rezan una oración especial y piden perdón por los fallecidos, por si no se hubieran comportado con la debida atención con alguno de ellos. Dicen Baijal, piden el pedido de perdón por el becerro de oro que hizo Moshe, sacamos la Torah. Y todos los Haverim, que son los que formamos la Hebra, somos los amigos, los socios, los voluntarios, van al cementerio. Como dijimos, rezan una oración especial y piden perdón por los fallecidos. En Minjá, la oración de la tarde, se lee nuevamente la Torah como un día de ayuno. Se lee también la Haftarat Dirshu, que es el profeta Yeshayahu, capítulo 56. Y se agrega Aneno, la oración de la Amidá de Shmoná Esre, que es sobre los ayunos, como un día ayuno comunitario normal. Después de la oración de Ma'arib, de la noche de Arbit, cenan los de la Hebra Kadishá juntos, y escuchan palabras de Torah y ánimo de boca de los rabinos de la ciudad. Los, dice el Shulchan Aruch en Yoreh de A 352. Alajá 3. Hombres se ocuparán de hombres y mujeres lo harán con las mujeres. Todo aquel que pertenece al grupo de la Hebra deberá conocer a la perfección las normas pertinentes a la purificación de los fallecidos y deberán los responsables hacer grupos de estudio sobre el tema. Estamos abiertos. Pueden llamar, podemos reunirnos para que el proceso de la purificación se maneje sin retrasos, está escrito en el libro Sigión Meir. Aquel que no pertenece a la Hebra Kadishá le será prohibido estar presente en el lugar de la Tahara, purificación. Todos los asuntos del fallecido serán realizados con recato y con pudor, como si estuviera vivo, porque la Nishamá, el alma cognoscitiva, reconoce si el cuerpo es honrado o es desdeñado hasta Shalom. Escribió el autor de Jochmat Adam en su libro Matzevat Moshe, que no sea para usted la purificación del fallecido un acto trivial y sin importancia, ya que nuestros sabios fueron los que manifestaron la importancia del Kevod Amet, el honor del fallecido, hasta librar a aquellos que se ocupan del fallecido del cumplimiento de todos los preceptos de la Torá para cumplir esta misma.
en ese momento están exentos del cumplimiento de todos los preceptos de la Torah, pero deben ocuparse de la Torah. Por supuesto, no hablar de otros temas mientras está haciendo trámite. Cero temas, cero teléfono celular, cero dedicarse únicamente a eso. Todo lo referente de la Tahará, purificación, no está mencionado en la Gemara, sino en las enseñanzas de Rabbi Yehudá Hasid, siendo explicadas en el libro Arroquea, en el libro de Rabbenu Yerujam Kolbo, discípulo de Rabbi Menachem Azariah de Pano. Escribe, y sobre cada costumbre que se hace con el fallecido, escribieron grandes y profundos secretos, pero como personas corrientes son las que se ocupan de esta mitzvah, resulta que se rigen automáticamente, que decimos nosotros que somos personas corrientes, pero con un corazón inmenso, voluntarios. No podemos tener la capacidad de estos grandes jajamí, pero por lo menos no actuar en piloto automático. Y dice él, y vi que tratan al fallecido como un pedazo de carne, lamentablemente. ¡Oh, qué vergüenza! Según mi opinión, en vez de que reciban recompensa por su participación en la mitzvah, ojalá que no sufran un gran castigo. Suficiente con esa observación hasta acá sus palabras. No es un reprimendo, es una advertencia para nuestra superación. Ni el hijo o la hija, ni el yerno o la nuera, o el hijastro o la hijastra, podrán lavar y purificar al padre o padrastro, o al suegro. Pero si no hay otros que puedan hacerlo, lo harán, porque se considera parte del precepto de honrar al padre y al fallecido. El alumno de un rabino, que es conocedor del proceso de la Tahará, podrá participar en la Tahará, y si no participa, no podrá estar presente en el lugar. Bien será si se encuentra por lo menos 5 personas de la Jebra en el momento de la Tahará, mínimo serán 3. No se purificará a un fallecido en el lugar donde hay otro fallecido por falta de recato. Ninguno de los participantes de la Tahará podrá abandonar la habitación hasta que finalice el proceso por honor del fallecido. Por supuesto, si repetimos, no hablar de otros temas, no interrumpir con otros temas, no estar pendiente del teléfono, dejar los teléfonos afuera, guardados o apagados. Vamos ahora a referirnos sobre el lavado, la rejizá. Antes de comenzar con el ritual, los rojatzim, que son los que lavan, deberán lavarse las manos de la misma manera en que lo hacen al despertarse en la mañana. ¿Cómo es esto? Se toma un recipiente con agua en la mano derecha, se llena de agua y se lo pasa a la mano izquierda, a fin de que la izquierda verta el agua primero sobre la mano derecha. Se vierte el agua 3 veces, después la derecha sobre la izquierda, después la izquierda sobre la derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, 3 veces sobre cada mano. ¿Verdad? Derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Hay quien acostumbra a sumergirse la mikve antes de la tahará, pero no es preciso. Pero es hasidim que así lo hace. A priori, hay que cuidarse de verter el agua sobre toda la palma de la mano hasta la muñeca. Hay que tener cuidado de lavarse las manos con un recipiente entero que contenga una cantidad de agua no menor a un revi'it,
86 gramos. Después se recita la siguiente oración. Ribono shel olam, Señor del mundo, ten piedad de tal persona, fulano, hijo de Mengano, que es hijo de Abraham, Isaac y Jacob, tu siervo, que descanse su alma junto a los justos, porque tú harás resurgir a los muertos y haces morir a los muertos, bendito tú, que perdona los pecados de tu pueblo de Israel. Con compasión, que sea tu voluntad, Dios nuestros y de nuestros padres, que hagas los ángeles de compasión, que rodeen al difunto, que tu siervo, hijo de tu sierva, tal, y tu Dios nuestro y de nuestros padres, que piensas en el pobre, sálvalo de toda desgracia y de todo mal, y de la ley del Gehinnom, del infierno. Bendito tú, grande es tu merced y compasivo. Bendito tú, que haces la paz en las alturas, y a tus siervos y temerosos de tu nombre. Bendito el que salva a su pueblo Israel de toda clase de calamidades con misericordia. Sea tu voluntad, que recuerde el mérito del santo pacto sellado en carne, es decir, el Brit Milá, y que sea esta salvación para él del incendio del Gehinnom del infierno. Y sálvalo tú, que sellas el pacto con clemencia. Con piedad, esconde los pecados del fallecido. Tu siervo, del fuego retíralo, porque él necesita tu gran compasión, como todos los que te llaman, bendito tú, que eres grandioso en tu consejo y en tus hechos piadosos. Que se reúna con los justos en el gran Edén, porque es el lugar de los justos. Los pies de los piadosos guardarás, bendito tú, que otorgas gran piedad y clemencia a los fallecidos de tu pueblo Israel. Amén. Que en Yehidat son, que así sea. Después recitan el versículo de U Rahum Yehaper Avon Velo Yashit Behirba Lehashiv Apo Velo Yair Kol Hamato. Él, Dios, pleno de compasión, perdonó la iniquidad y no lo destruyó. Muchas veces dominó su ira. Entonces colocan al difunto sobre la mesa preparada para la ocasión, espaldas arriba, con los pies hacia la puerta, cubierto con una sábana. El cuerpo será lavado a través de la sábana por razones de recato. Se deben asegurar que la cara y el miembro estarán cubiertos hasta finalizar el proceso. Hay quienes acostumbran a lavar el difunto con agua fría y los hay que lo hacen con agua caliente. Lo importante es que no quede en él suciedad. Se lavará el cuerpo según el siguiente orden. Primero la cabeza, el cuello, su mano derecha, medio cuerpo derecho, su lado, muslo y pie derecho. Después, el lado izquierdo en el mismo orden citado, es decir, la parte de la cabeza, el cuello izquierdo, su mano derecha, medio cuerpo, perdón, su mano izquierda, medio cuerpo izquierdo, su lado, su muslo izquierdo y su pie izquierdo. Hay lugares que acostumbran al echar agua sobre la cabeza, recitan, Ayam Danim Bermayim Hayim Noslim in Lebanon Ibrahat Hashem Etzoat Zion Beteme Yerushalayim Yad Yadach Mikilbach Beruach Mishpat Beruach Baha Bezarati Alechem Mayim Tehorim Ut Artem Mikol Tum Otechem O Mikol Gilulechem Ataer Etchem, fuente de los muertos, oh
pozos de aguas vivas que fluyan del Líbano. Cuando hubiere lavado el Señor la inmundicia del Sillón y hubiese limpiado los homicidios de Jerusalén en medio de ella, el espíritu de juicio y espíritu de ardimiento. Luego rociaré sobre vosotros agua pura y seréis puros de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos purificaré. Después, en la mitad del lavado se dice, Mikve Moshi'o Be'etzara, Lama Tihye Keger Ba'aretz, Uke Orea Natalalu, Ve'ikadeshtem, Vihitem Kedoshim Kadosh Ani, Kol Kli Yutzar Alaik Lo Itzlah, Hola Shom, Tapum, Itah, la Mishpat, Tarshi, Zot Nahalat, Abde Hashem, Etzit Katam, Meiti, Neum Hashem. Oh esperanza, se refiere al mito, Salvador suyo en el tiempo de angustia, ¿por qué has venido a ser como extranjero en la tierra? Como viajante que deja el camino para pernoctar. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Eterno vuestro Dios. Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que se levantare en juicio contra ti condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación es por mí, dice el Señor. Después de que lavaron el cuerpo con agua limpia, toman un paño, colocan dentro del jabón. Hay quienes toman una esponja y frotan todo el cuerpo en este orden: cabeza, cuello, todo el lado derecho pasando al lado izquierdo. Lo importante es que esté completamente limpio de la cabeza hasta los pies, procediendo a lavar con agua limpia el jabón que está sobre el cuerpo, enjuagándolo. Y siempre empezando por el lado derecho, preferiblemente. Y si no, lo importante es que esté todo limpio. Hay que lavar bien todos los lugares cubiertos, orejas, etc. Hay que limpiar bien las uñas entre los dedos de las manos y los pies. Por ninguna razón hay que acostar al fallecido con la cara hacia abajo, porque es considerado desprecio. Colocan al fallecido de un lado, hay quienes acostumbran a acostarlo de su lado izquierdo para que el lado derecho esté arriba, sometiendo la parte izquierda a la inclinación del mal que está en la parte izquierda del corazón. Y lavan la espalda, según el orden citado, primero con agua, después se frota con jabón y después se lava con agua. Primero el lado derecho, después el izquierdo, como así se frotará y limpiará los miembros cubiertos, las orejas, etc. Ahora se le hace después un segundo lavado. Cuando se comienza a frotar la cabeza con el jabón, se dirá, Rosho ketempaz, kebutotal taltalim, shehorot kaore. Su cabeza es como el oro más fino, sus cabellos ondulantes, negros como el cuerpo. Al lavar sus ojos y sus alrededores, dirá, Einav keyonim alapike mayim. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de agua, bañados en leche, están bien enjastados. Al lavar las mejillas dirán, Lehayab ka'arugat ambosom, velot merkahim. Sus mejillas como cuadro de plantas aromáticas. Al lavar la boca se dirá,
Shoshanim, Mor Oved. Latios son lirios que destilan mirra líquida. Al lavar el cuello dirá, Sabarej que migdal Hashem, Einayich berechot al shar patrabim, Pej que migdal al Lebanon, Sofé benei Damasek. Tu cuello como una torre de marfil, tus ojos como los estanques de Heshbon, junto a la puerta de Batarim, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Al lavar las manos dirá, Yadav Gelilei Zahav Emulahim Batarshish, sus manos cilindros de oro guarnecidos de crisólito. Al lavar el pecho dirá, Shene Shadaih Kishnea Ofarim de Omed Sevi'ah, sus dos pechos como crías mellizas de gacela. Al lavar el estómago, la barriga, Bitznech Aremat Chitim, Sugaba Shoshanim, Mea Eshet Shem, Mea Ulefet Zafirim, su estómago como un tazón redondo donde nunca falta vino sazonado, sus entrañas una masa de marfil esmaltada de zafiro. Al lavar el muslo y el pie derecho dirá, Shokab Amud de Shesh, Meyusadim alat nepas, mar ehu kal Lebanon bahur ka arazim, hikom mantakim lekulom hamadim, zedodim lezerei benot Yerushalayim. Eso dice que es según el orden del lavado y purificación de Hilel el anciano y de la Zaken, miren Mahabar Yabok. Sus piernas como columnas de mármol que descansan sobre bases de oro fino. Su aspecto es como el de Líbano, majestuoso como los cedros. Su boca es la dulzura misma. En fin, él es del todo amable. Tal es mi amado y tal mi amigo o hijas de Jerusalén. La revisión interna. Después del lavado interno y la fricción, comenzarán con el lavado y la revisión interna. Estando el cuerpo al lado izquierdo, limpiarán sus dedos con jabón y revisarán sus dedos. Todo el cuerpo, especialmente todos los miembros que después de fallecer se abren vertiendo agua en cantidad para asegurarse que todas las partes internas estén limpias. Se repetirá el lavado tantas veces como sea necesario, asegurarse que tanto el cuerpo como el agua estarán limpios y libres de todo olor. Si al revisar las partes internas del cuerpo se nota que sale sangre, se taparán los órganos abiertos y limpiarlos. Si el difunto sufrió una operación en el estómago, el cirujano tapó la herida y al destapar la sangre, se cerrará nuevamente la herida. Si el enfermo falleció a causa de una enfermedad contagiosa, no se revisarán los miembros internos. Al revisar y purificar las partes internas, no se recitarán versículos sagrados porque el cuerpo no está limpio. Al finalizar la revisión interna, limpiarán las uñas de los pies y de las manos del fallecido. Muy importante es, si alguien murió por accidente y perdió sangre que se quedó absorbida en los vestidos y zapatos, no se realizará la refitza. No se hace la refitza el lavado, sino que se le envuelve en una sábana blanca con sus ropas y sus zapatos. Si alguien muere por accidente sin pérdida de sangre, se procede entonces a hacer la refitza el lavado como caso de muerte natural. Si alguien muere asesinado, asmicholó, con o sin pérdida de sangre, no se realiza la refitza, sino que se le envuelve en una sábana blanca con sus ropas y con sus zapatos. Y por fin que no se olvide echar tierra en los ojos del fallecido, tierra en los ojos del fallecido,
para cumplir con el dicho del Talmud, que nadie muere y logra, aunque sea la mitad de sus deseos. Solamente en la tierra se acaban todos sus deseos y ambiciones, lamentablemente. Ningún mal te va a alcanzar y ninguna aflicción se acercará a tu morada. Amén, de amén, se le desea al fallecido. Vamos a hablar ahora de las Tishat Ahakavim, las nueve medidas de agua. Nueve medidas de agua. Del agua. Después de la limpieza del cuerpo, se procede a verter los Tishakavim, las partes más importantes de la teará de la purificación del difunto. Los Rohatzim, quienes ocupan del proceso, lavan nuevamente sus manos. Como dijimos anteriormente, uno, 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 tres veces, y uno de los miembros de la Hebrata Disha toma una sábana limpia y los Tahrijim, que son las vestimentas especiales, las mortajas, las cuales visten a los difuntos. Los Rohatzim, los lavadores, descubrirán al difunto, lo tomarán por los brazos tratando de sentarlo. Entonces derramarán los tishakavim, 30 litros de agua. 30 litros de agua. Tratando de que el agua penetre por todo el cuerpo. Si resultase difícil sentarlo, lo voltearán de un lado, derramando la cantidad de agua citada, procediendo después a inclinarlo por el otro lado, haciendo la misma operación. Hay quienes permiten colocar un recipiente que contiene 9 cabin, 30 litros, en el techo de la habitación y verter cantidad de agua sobre el difunto. Lo que sostienen al fallecido en el momento de la tahara de la purificación, los sostendrán débilmente con sus manos húmedas. Hay que verter el agua sobre la cabeza de manera que bajen a su cuerpo esas aguas de la cabeza hasta los pies. El agua no debe ser recogida por gentiles, por personas que tuvieron polución, ni por mujeres que no se sumergieron en la micro. El agua tiene que ser apta para ser bebida, para cumplir el precepto en el Dayatayim, ritual de lavado de las manos. Ese agua que van a utilizar. Se puede verter el agua de los 9 kavim, de 2 o 3 recipientes, con la condición de que cuando termine de verter el primero, comience inmediatamente a verter el segundo sin interrupción alguna. Puede derramar los tishakavim. El que tiene en sus manos la sábana limpia cubrirá al fallecido secándole el cuerpo antes de vestirlos con los tahrijim o la mortaja. En algunas comunidades se lleva al fallecido a la mikve, se lo sumerge y después se le viste los tahrijim. Hay quienes limpian y enjabonan el recto para evitar que sangre durante el proceso de la limpieza interna. Preferible sacar las materias fecales para poner agua en las entrañas. Se vierte agua en el recto y con la otra mano se tapona la punta de los intestinos presionando para sacar el agua. Se toma algodón húmedo y se revisa las entrañas. El nivel de limpieza de los intestinos, hay señales de sangre, hay que enterrar el algodón junto con el fallecido. El algodón sale limpio, se tapará con él la boca del recto.
Después de la revisión interna, se acostumbra a lavar las manos y las palmas de los pies del fallecido 3 veces con el orden del lavado matutino. 1-1-1-1-1-1 alternativamente, y uno de los Javerim de las Jebrat Adishá alzará sus manos y otro lo vestirá alternativamente, lo mismo se hará con los pies. En el libro de Colbo dice, sobre las leyes del duelo, en nombre del testamento de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shemuel, abuelo del autor del libro Ma'arim, del año 1100 de la era común. Pedí respetuosamente que se me purifique lentamente con pureza, que limpie meticulosamente entre los dedos de las manos y de los pies, por delante y por detrás, que me peinen como un peine como hacen los vivientes, y que me corten las uñas de mis manos y mis pies para que llegue puro y limpio al descanso, como solía ir a la sinagoga todos los Shabbat, lavada mi cabeza, cortada mis uñas, peinado y revisado todos los mis orificios y cavidades, y así me harán también cuando vaya a mi descanso eterno. Las vestiduras, los tzachlikim, llaman los sudarios, las mortajas. Tienen que estar confeccionados a mano con tela de lino blanco, así dicen la mayoría de los sabios. También los hilos serán de lino, como dice el Rambam, como da el Talmud babilónico, el Tratado de Moed Katán, como está también la mayoría de los mekubalim cabalistas, hablan de la importancia de las vestimentas confeccionadas con tela de lino blanco, tela de la vestimenta de los coanim, los sacerdotes, y en especial del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, servicio en el Sagrado Templo de Jerusalén. Si no se puede conseguir tela de lino blanco, se vestirá el difunto con tela blanca de menor precio. Se acostumbra que mujeres de edad cosan los tajijim a mano y que estos no tengan dobladillo o bolsillo alguno, como también no se le harán nudos, solo lazos como corbatas, para simbolizar que es solo una atadura temporaria hasta la venida del Mesías de la era mesiana. El orden de la vestidura. 8 son las vestimentas, y al Cohen se le agregaba una más, y este es el orden de las vestimentas. Primero, el mitznefet. El turbante es una gorra que cubre la cabeza y la nuca. Segundo, hagirat erva. Después se cubre el cuerpo con una sábana larga, abierta en la mitad, para colocar la cabeza semejante a un talit pequeño. Se viste comenzando por la cabeza y el cuello, cubriendo el cuerpo hasta entre los pies por la parte de atrás, volviendo hacia el viento y llegando allí. Se hace un nudo de corbata de un lado para pasarlo por el otro. Por otro lado, hay quienes aseguran que la mesa está limpia y seca para que no se ensucien las vestiduras. Se ha de cubrir la boca con algodón húmedo y se enderezarán los dedos de la mano. No se utiliza la fuerza para evitar romper los dedos, Pascucholón. Todo lazo será un lazo de corbata para señalar que el nudo es temporal hasta el día de la resurrección de los muertos. La tercera prenda es Mijnasay. Se viste al difunto pantalones hasta el viento. Esta vestimenta tiene 2 partes que cubren las piernas. 2 de los rojatzim viste a cada una de las piernas,
uniendo el pantalón con la prenda anterior, también con un nudo de corbata. Después viene aketonet, la camisa. Se ha de vestir comenzando por la cabeza y el cuello, cubriendo todo el cuerpo. Dos personas los vestirán. Uno colocará una mano en una manga y el otro pondrá la segunda mano en la otra manga. Ameim, el talit katán, y los dos tzilot tzitzillot para los hombres. La chaqueta se vestirá después de la camisa, colocando su lado derecho sobre el izquierdo, cortando un trozo de la camisa en la parte superior, lado izquierdo al lado del cuello. Los sefaradín no cortan, hay quienes lo dejan abierto, y hay quienes cosen unos hilos y con ellos hacen el lazo. Sobeb, después lo colocan al lado izquierdo y lo envuelven, sobeb, con una sábana larga y ancha, todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Al terminar lo acuestan de espalda y lo envuelven en la sábana sobeb y hacen nudos de la siguiente forma. Primero, las dos puntas de los dos lados de la sábana serán atadas con un lazo en el vientre. Segundo, la parte superior de la sábana sobeb se colocará sobre la cabeza hasta el cuello y allí se le atará. La parte inferior de la sábana sobeb envolverá los pies, allí también se hace un lazo. Si el fallecido era cohen, se le colocará guantes en las manos. Si entre los haverim hay un leví, el leví se los colocará. Las manos serán atadas juntas por las dos mangas. Después de finalizar de vestir al difunto, se lo cubre al hombre con su talit. Hay quienes acostumbran a atar los tzitzillot, los flecos, o a romper uno de los flecos para anularlo. Si el difunto no tiene su propio talit, se toma uno prestado. La mujer será cubierta con una sábana blanca. Que sea fin de mal, que veamos la época mesiánica, la construcción del templo, la venida del Mashiach, la resurrección de todos los muertos, vivamos todos en paz, y que a todos los deudos, Hashem lo desconforte. Baruch Hashem le olam, amén de Dios.